Argentina acaba de dar un paso muy importante en relación a la alfabetización digital con la aprobación en 2018 de los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, programación y robótica. Esto implica reconocer, aceptar y prepararse para una cultura digital en la cual los niños y las niñas empiezan a edades cada vez más tempranas a acceder y utilizar recursos digitales. La escuela, como principal institución responsable de llevar adelante las propuestas de enseñanza y aprendizaje, tiene que hacerse eco de esta realidad y con la aprobación de los NAP, lo que se propone justamente es que haya un conjunto de saberes fundamentales integrados a toda la educación obligatoria. Esto también impacta en el nivel inicial, fundamentalmente a partir de la sala de 4 años, pero también con la posibilidad de que los recursos se puedan utilizar a edades incluso más tempranas, con propuestas apropiadas para cada uno de los grupos etarios. Acercar a los niños y a las niñas a la educación digital, a la programación y a la robótica es darles los primeros instrumentos, los primeros recursos que necesitan para entender el mundo en el que viven, para entender gran parte de los recursos que ellos consumen en sus momentos de esparcimiento, los productos culturales propios de su época, y poder abrir el camino para que a futuro puedan integrarse plenamente en una sociedad que cada vez depende más de sistemas digitales.